Ahí está. La presentación, don Anzuelito y una buena pata, sin miedo. Bueno, vamos a ver si somos capaces de meter esa latita viva. Bueno, bueno, a ver si somos capaces. Bueno, de momento el líquido siempre lo echa cuando sacas la aguja. Pero bueno, que haga lo que le dé la gana. Le podíamos meter otro anzuelo también, pero no es una tira de las más grandes, así que un anzuelo ya va fino. Perfecto. Pues esta es la presentación. Y así. La segunda. Podemos hacer otro truco. Le ponemos licra bastante por los laterales. Va, que se vaya apretando. Luego le ponemos otro aquí. Y así de esta forma, pues le paramos un poco lo que es. Que no eche el líquido. Aguanta un poquito más el líquido, no. Perfecto. Perfecto. Echa un poco, pero no tanto. Lo estáis viendo. Ahí está. Muy buenas a todos, señores. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más. Una jornada más con Magnus Fishing. Muy tarde, las horas que son. He venido bastante temprano, pero como siempre, algún percance siempre debe pasar en la jornada de pesca. Algún seguidor tuvo el placer de verme ahí atascado esta mañana con el coche. No podía salir, me quedé el coche atascado. Menos mal que vino mi amigo y me sacó de apuros, porque si no, hoy la jornada de pesca hubiera sido cero. Pero, más vale tarde empezar la jornada que no pescar. Señores, hoy tenemos cañas nuevas a estrenar, más potentes. Estoy súper encantado de ellas. Hoy la estamos estrenando, iré probándolas. Y para poder hacer un resumen y compartir con vosotros las características de la caña. No me gusta hablar de una caña si no la he probado, ni mucho menos, así que solo la Cubertin Ballistic, solo una pasada el diseño que tiene esas cañas y muy potentes, la verdad que son muy potentes estas cañas. Luego las comparto y nada, para empezar a estrenar las cañas he empezado mal pie hoy y nada, a ver si sacamos alguna doraica, algún dentón de pasada, quizás alguna, una la tengo con tita y otra con pata de pulpo, así que vamos a ir variando. Hay un par de navajas que también vamos a ir probando, sardinas, así que nada, ahora nos vemos, señores.
colocar un anzuelo del 1 barra 0 con un 0.40. Esta presentación de la Yamaha, espero que os guste, un poquito de cáscara y nada. Nada, pero la primera pata se la ha jalado una señorita morena, así que toca vuelta a empezar. No me gusta cuando están activa la morena, mal asunto, mal asunto, señores. Bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Forma parte de la jornada de pesca y está en su casa. El que está molestando aquí soy yo, no me digas. Así que esta es la primera picada del día, la primera picada. A ver si lo vuelve a hacer. A ver si lo vuelve a hacer. Guapa, ¿eh? A ver si estrenamos. A ver si estrenamos la ballistic. A ver si lo vuelve a hacer. Venga, una picadita más. Bueno, ha parado, ¿eh? Vamos a dejarlo a ver. Desde luego la picada ha sido buena. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí va. Va. Madre mía. Se ha comido mi tita de palangre, el muchacho. Bueno, después de todo el día, después de todo el día, ay señor, buena captura después de todo el santo día, ¿eh? Tira, tira y que no te pille más a mis titas porque ya has comido las titas, ¿eh? Muchacho, venga, adiós. Ya hemos estrenado la Tubertini Ballistic con una tita de palangre, pero ya os lo digo, me esperaba algo más hoy porque las titas que le metí hoy era para algo más, era para algo más. Otra caña, he sacado la tita entera, mirad cómo se quedaba, no, ni siquiera la comí, ¿no? Pues nada, me esperaba algo más después de la jornada de hoy, sinceramente me esperaba algo más, pero
teniendo en cuenta de cómo había empezado la jornada, muy tarde, mucho viento lateral, hoy me ha machacado el viento, hay bastante viento lateral, señores. Y esta captura la he sacado ahora en el final, y la última captura la he sacado ahora yéndome, son las 4 de la tarde, este mañana es las 4 que me despierto. Desde luego he machacado bastante, me esperaba muchísimo más. Es cierto que a la primera hora he tenido una buena pica dorada o algún salgo gordo, porque me sacó la tita bastante machacada, pero no ha clavado. Y ahora la última hora antes de irnos, en la última caña sacándola, pues sacamos la captura. Los colores son bonitos, pero el tamaño no acompaña, señores. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué voy a contar? Si ya sabéis cómo es la pesca, un día pescas, otro día no. Desde luego, ganas, ilusión nunca nos falta cuando estamos de pesca. Hemos estrenado estas nuevas cañas, voy a hacer un par de jornadas más con ellas. Es una pasada de cañas, un diseño bonito. El color rojo me gusta porque cuando está en la cantidad, en la piedra, se ve el rojo y llamativo, se ve el puntero, lo tiene blanco. La verdad que de momento estoy súper contento, pero ya os lo he dicho, voy a hacer un par de jornadas más. Y estas cañas son súper económicas para todo el mundo. Menos mal que tengo esta roca aquí, porque el viento, si no me hubiese matado aquí. El viento que está haciendo es tremendo. Es tremendo el viento que está haciendo. Así que nada, señores, dejamos por hoy porque ya aún me quedan cosas para recoger. Y nada, un abrazo a todos, mucha pesca y nos vemos.